¡Hey! ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Estamos aquí desde nuestro campus online y como ves, estoy desde el set de Influencia. Y estamos construyendo algo muy especial que va a ser de mucho valor para ti, así que no te lo puedes perder. Recuerda que puedes preinscribirte en Crecer Online. Y les tengo noticias. Resulta que el lanzamiento que teníamos para hoy de Escuela de Héroes lo vamos a mover para el 12 de junio. Así que prepárate porque sabemos que Escuela de Héroes va a ser muy importante para todos aquellos padres que quieren aprender a cómo liderar sus hijos. ¿Listo? Bueno, también les quiero contar que este martes 4 de mayo vamos a tener nuestra noche de influencia en nuestro campus online. No se la pueden perder con nuestro pastor Andrés para todos los líderes de grupo y todos los voluntarios. Ojo, allá nos vemos. Bueno, también les cuento que hoy iniciamos una nueva serie y es La Vieja Confiable. ¿Sabes cuál es La Vieja Confiable? Bueno, vamos a darnos cuenta hoy. Prepárate, ten expectativa y abre tu corazón porque los dejo con Comunidad Music. Cuando oscurece, el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, lo que está lejos lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, lo que está lejos
y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo que eres.
No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para un saludo. Quería estar con ustedes hoy en directo, pues con el servicio en vivo desde la casa de,
del pastor Cristian y poder estar orando en vivo, pero bueno, las últimas restricciones no nos permiten salir de casa ni tampoco estamos dentro de las excepciones que dio el gobernador y la alcaldía. Pero bueno, recuerda que estás en casa, estás en comunidad. Pido perdón porque aquí en mi casa no tengo todas las luces ni todos los equipos y muy posiblemente tengamos a veces algún ruido afuera, pero también estoy seguro de que la palabra de Dios va a llegar al corazón y va a ser aquello para lo cual es enviada. Quiero empezar en un momento de honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Quiero tomar un versículo, una porción en Malaquías 3, 10 al 12 que dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, y aquí está lo más importante de este verso, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. El único lugar en la escritura donde el Señor dice, pónganme a prueba. Y mira las demás promesas. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar. Y nuevamente dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y versículo 12. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite. Y vuelve y termina. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Este no depende de una circunstancia, sino que es una promesa del Señor de abrir los cielos, de derramar bendición, de proteger esa misma bendición que Él derrama y de que la gente pueda decir, wow, qué bendecido esa persona por Dios. Entonces yo oro para que el Señor abra las compuertas de los cielos, derrame bendición hasta que sobre y abunde y proteja esa bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu empresa y que otros te miren y te digan, wow, qué bendecido eres por Dios. Podemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en oración y adoración a nuestro Dios y con gratitud y con alegría en el nombre de Jesús. Amén. Llame. Familia, bendiciones. Mi nombre es Ana Luisa Arrieta, soy servidora en el campus online de oración y el día de hoy queremos testificar un milagro de vida en estos tiempos tan difíciles que hemos visto tanta muerte en Colombia y en el mundo. Llega una persona a darnos alegría en medio de este tiempo y a través de una petición de oración que recibimos el 17 de abril en el campus. Una mujer contagiada de COVID en la unidad de cuidados especiales con su embarazo muy avanzado. Nos solicitó oración por ella porque temía por ella, por su vida y por la vida del bebé. Y oramos, cada compañero del campus, dejamos la petición ahí para estar orando por ella. Yo decidí quedar en contacto con ella y estar pendiente de ella. Hubo días difíciles en donde Sus notas de voz eran demasiado tristes, demasiado agobiadoras, pero nosotros decidimos seguir creyendo y hubo una semana de silencio completo. El día de ayer Lina se ha puesto en contacto con nosotros, envió una foto del bebé, ha nacido Abraham, nació en perfecto estado de salud. Lina no ha podido estar con él porque está en la unidad de cuidados especiales recuperándose, pero nosotros seguimos creyendo, así que iglesia, es tiempo de creerle a Dios por milagros. Y Abraham llegó a traer esperanza y a decirnos que Dios está ahí y él sigue obrando en este tiempo. Les amo.
empezar con el mensaje de hoy. Hoy estoy iniciando una nueva serie. Queríamos empezar la Escuela de Héroes, pero tomamos la decisión de aplazarla porque creemos que Dios nos está llamando a otra cosa en este tiempo. No porque no sea importante, va a llegar el momento de lanzarla, claro que sí. Ahorita en junio la vamos a unir con el Día del Padre. Pero creemos que este es un tiempo de mayor oración. Dios nos está llamando a un mayor clamor. He titulado esta serie La Vieja Confiable. Así como de una manera chistosa, pero es porque va a generar que este título va a generar que constantemente estemos recordando este mensaje y aplicando este mensaje. Y la vieja confiable es una expresión popular tomada de un capítulo de dibujos animados que se usa para volver a algo que ya ha solucionado un problema, pero que lo sigue solucionando aún en el presente. Voy a poner un ejemplo pequeño, pero cuando alguien tiene dolor de estómago y le dicen, mijo, la vieja confiable, tome bicarbonato con limón. Entonces yo quiero usar este título de la vieja confiable, no para referirme a una señora que tiene muchos años y que es confiable, sino para recibirme a la oración, que ha sido un hábito, una disciplina confiable, sigue siendo un hábito, una disciplina confiable y será un hábito, una disciplina confiable, porque la oración es el viejo secreto, es el nuevo secreto y es el futuro secreto. Y creo que Dios nos está llamando a un tiempo de mayor oración, de mayor clamor, de mayor intercesión. Estamos viendo tiempos muy difíciles en la salud, muy difíciles en la economía, muy difíciles en la seguridad y muy difíciles en nuestro país. Tiempos de mucha contradicción y confusión, pero sabes, Dios no se contradice ni está confundido. De eso estoy seguro. Estoy seguro de que Él es fiel, de que su palabra es fiel y de que Él desde los cielos gobierna. Es un Dios bueno y es un Dios poderoso. Y les invito a que nos unamos en oración y clamor, no para que Dios cumpla nuestros deseos, sino para que hagamos la voluntad de Dios y Dios cumpla sus deseos y su voluntad. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Versículo 16, estén siempre alegres. Versículo 17, nunca dejen de orar. Y versículo 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Mira, es un tridente poderoso lo que nos enseña el apóstol aquí. Primero nos anima a no perder la alegría. Y si alguien es testimonio de no perder la alegría, es él mismo. Mira, desde una cárcel, desde situaciones difíciles de salud, incluso desde estar al punto de la muerte, Pablo está animándonos a vivir con alegría. La verdad, qué difícil es esto. Pero tengo ejemplos hoy en día. De hecho, mi pastor Andrés es un ejemplo de vivir con alegría en todo momento y en toda circunstancia. Aún ahorita en el accidente que él tuvo en los Estados Unidos, me llamaba desde la clínica en medio de dolores insoportables, haciendo bromas, haciendo chistes y predicando al mismo tiempo, manteniendo el gozo. Y sé que hay otras personas así. Tengo otro amigo Elkin, un tío Raúl, siempre aún en medio de las circunstancias difíciles están buscando cómo te sacan una sonrisa. Es agradable hablar con ellos. Luego Pablo nos anima a no dejar de orar y a estar agradecidos. Y de hecho creo que la gratitud es gran parte de la oración. Porque la gratitud nos hace más conscientes de las bendiciones de Dios. Y también es una forma de adoración. Agradecer es una forma de adorar a Dios, y adorar a Dios nos hace más conscientes también de su santidad. Entonces nos lleva a una mayor rendición, a pedir perdón por nuestros pecados, y eso nos cambia, nos transforma. Mira, por eso creo que nunca debemos dejar de orar, no solo porque la oración puede cambiar cualquier cosa, sino porque a través de la oración somos cambiados nosotros, somos transformados nosotros. Indudablemente es así. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice nunca dejen de orar? No está diciendo lo que creo yo, es oren de una manera repetida y sin descanso. Lo que creo yo es que está llamando a una persistencia, a una
constancia en la oración sin desmayar, a que oremos por todo lo que sucede y a que oremos en toda ocasión y en toda circunstancia. Y sé que esto no es fácil. Como me dijo un amigo esta semana, el pastor Daniel, que estuvo compartiendo con nosotros en el equipo pastoral, él dijo algo que taladró profundamente mi corazón y me desnudó al mismo tiempo. Él dijo, quiero leerlo, cuando las pruebas se prolongan, las emociones se desgastan, se lesiona nuestra capacidad de confiar y caemos en una crisis existencial. Entonces empezamos a decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y digo que desnudó mi corazón porque confieso que yo me siento muchas veces así. Las malas noticias me afectan mucho, y más esas malas noticias tienen que ver con gente cercana, de mi familia natural o de mi familia de la fe. Cuando la gente pasa momentos difíciles, se enferma, o cuando escucho que alguien falleció o partió con el Señor, me duele también mi país. Me duele lo que está sucediendo con mi país, pero también me duele creer que una forma violenta es la solución y que muchos aprueben eso. Me duele ver el odio de las personas y oro que Dios ponga personas que verdaderamente amen y quieran bendecir este país. Me duelen los pastores, me duelen los ministros, me duelen los líderes. Esta semana me enteré que el 25% de los pastores en este tiempo han abandonado el ministerio y que el 60% sufre de problemas cardíacos. Hay iglesias que han cerrado y grandes líderes que han abandonado en medio de este momento tan difícil que vivimos. Y es porque hay cansancio físico, mental y emocional. Y como decía mi amigo, cuando las pruebas se prolongan, las emociones se desgastan y muchas veces se lesiona nuestra capacidad de confiar. Pablo lo expresa de una manera especial, pero antes de hablar lo que dice Pablo, esta semana sintiéndome así, Dios me llevaba a Eclesiastes 3, donde dice que hay un tiempo para todo, que la vida tiene temporadas buenas y tiene temporadas no tan buenas, pero todos los tiempos, todas las temporadas están en manos de Dios y no hay un tiempo para darnos por vencido y dejar de luchar y dejar de creer. Dios sigue teniendo el control, no lo ha perdido y no lo perderá. Y Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 4, 8 y 9. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Versículo 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Esto es clave. Nunca abandonados por Dios. Él está y estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y termina diciendo, somos derribados, pero no destruidos. Es decir, hay dificultades, hay problemas. Hay dolor, hay sufrimiento, por supuesto. Estamos en un mundo que es gobernado por el maligno. Pero el Señor tiene el control. Y el Señor nos da paz en medio de estas circunstancias difíciles. Nos levanta el ánimo. Por eso no debemos darnos nunca por vencido. Seguro no podemos esperar que en este mundo todo sea perfecto y salga bien. Pero podemos confiar en nuestro Dios. Él nos da el poder. No solo para resistir, sino que también nos da el poder para avanzar. Así que nunca dejemos de orar. Aunque Dios no responda como esperamos, eso no es un fracaso. El único fracaso sería dejar de orar. Pastor Daniel también nos decía esta semana, no podemos dejar que las crisis externas se conviertan en crisis internas. Mira, ya el mundo está en crisis, pero no podemos permitirle al enemigo que esa crisis externa se convierta en una crisis interna. No, tenemos que procesar el dolor y el sufrimiento en la presencia de Dios, porque ahí es el lugar más seguro en el mundo, como el título del libro de nuestro pastor Andrés. Pero ahí en ese lugar más seguro, ahí en la presencia de Dios, es que somos transformados y también cambia nuestra manera de orar. En Lucas 11, versículo 1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Cómo sería la forma que Jesús estaba orando que cautivó tanto a sus discípulos? Seguramente vieron los milagros,
vieron el poder, vieron la forma o la autoridad de Jesús. Pero lo que yo considero a nivel personal es que lo que más captó o lo que más los cautivó era ver la forma en que él oraba y cómo tenía una conexión tan profunda con el Padre. Entonces Jesús les enseña a orar, les enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y esta frase, Padre Nuestro, es más allá que el título de una oración. Los únicos que la usamos somos el cristianismo. Pero esta frase es profunda y es una frase que da significado a la forma de orar. Porque Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dados dos claves muy importantes. Primero, Padre Nuestro, una clave de cercanía, una clave de intimidad con nuestro Padre. Pero también lo segundo es una confianza en su soberanía, porque Él es el Señor de toda la tierra, de toda la creación. Entonces Jesús les enseña toda la oración y luego en el versículo 5 dice que les contó una historia para enseñarles más acerca de la oración. Y dice, supongamos que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dice, versículo 6, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, ¡no me molestes! ¡La puerta está cerrada y mi familia y yo estamos acostados! ¡No puedo ayudarte! Versículo 8, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, mira lo que dice, él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia o persistencia. Entonces Jesús no solamente les está enseñando cómo orar, sino que deben ser insistentes, importunar los cielos, persistir en la oración. De hecho, el versículo 9 y 10 lo confirma. Así que les digo, son palabras de Jesús, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Versículo 10, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ahora, quiero que miremos cómo termina esta enseñanza de Jesús, porque es clave dentro de la oración. Versículo 11, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le darán una serpiente en su lugar? ¡Claro que no! Si les piden un huevo, ¿le darán un escorpión? ¡Por supuesto que no! ¡Claro que no! Versículo 13, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más, di conmigo, cuánto más su Padre, como lo enseñó Jesús a orar, Padre Celestial, les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y en otro evangelio dice, les dará cosas buenas a los que se lo pidan. Pero dentro de las cosas más buenas o dentro del mayor de los regalos, obviamente, es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros somos imperfectos y somos capaces de dar cosas buenas, solo imagínate nuestro Padre que es perfecto. Dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esto es tremendo y es clave porque el Espíritu Santo es quien conoce las profundidades del corazón de Dios, los deseos de Dios para nosotros y para todo. Entonces esto nos cambia la manera de orar porque aprendemos que la oración es más que simplemente un medio para alcanzar nuestros deseos y empezamos a orar es por los deseos que hay en el corazón de Dios para nosotros y para todo. Y también cambia la forma de acercarnos a Dios, de hacerlo como con confianza, con valentía, pero no con arrogancia, con humildad, pero no con cobardía, es decir, valientes y dependientes, humildes y confiados, sabiendo quiénes somos nosotros, pero también sabiendo quién es Dios. De Él es el poder, digno de toda honra, respeto y adoración. Por favor, dejemos a Dios ser Dios, que Él obre como Él lo sabe, porque Él lo sabe todo y de Él es todo el poder. Entonces el Espíritu Santo no solamente conoce las profundidades del corazón del Padre y nos guía para orar conforme a eso, sino que dice que intercede por nosotros cuando no sabemos pedir como conviene y además de eso trae la respuesta. Esto es loco, pero realmente esto nos lleva a que vale la pena persistir en oración. Me gusta mucho la frase del pastor Mark Batterson, pastor en una iglesia en Washington, y dice, ora como si todo dependiera de Dios
y trabaja como si todo dependiera de ti. El contexto o a lo que está haciendo alusión es que ora con persistencia, pero trabaja con diligencia por hacer aquello que está en tus manos, aquello que Dios te ha dado a hacer. Voy a hablar mucho más de esto la próxima semana y de cómo persistir en la oración. No te lo pierdas, esta serie seguro va a llevarnos a otro nivel en oración, y cuando vamos a otro nivel en oración, vamos a ver cómo muchas cosas cambian, pero sobre todo cómo nosotros somos transformados. Entonces, vale la pena persistir en oración. Siento una palabra mientras preparaba el tema. Para muchas personas que han fallado o no sé por qué circunstancias sienten que por alguna razón no pueden acercarse a Dios con confianza en la oración. Y la palabra que recibía está en Santiago 5, 16 al 18. Dice así: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, y da resultados maravillosos. Y aquí está la palabra, versículo 17. Elías, el gran profeta, era tan humano como cualquiera de nosotros. O sea, con debilidades, con luchas, con emociones. Sin embargo, cuando oró con fervor, con persistencia, con insistencia, con fe, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio, versículo 18. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mira, hay gente que no siente la confianza de acercarse a Dios, no sé, culpa, vergüenza. Recuerdo esta historia. Cuando recibimos los jóvenes, cuando nos nombraron pastores de jóvenes, mi esposa y yo llevamos al equipo de jóvenes que nos habían entregado, porque queríamos honrarles y agradecerles por todo lo que habían hecho y que queríamos que estuvieran con nosotros en esta nueva etapa del ministerio juvenil. Y nosotros llevamos vasijas y jarras porque queríamos lavar los pies. Y cuando estábamos ahí en el lugar donde íbamos a hacerlo, uno de ellos se desapareció, ¿no? Una persona llena de Dios, pero no podíamos empezar porque él se había ido. ¿Y sabes qué es lo que había pasado? Que tenía las uñas supremamente largas, mejor dicho, parecía un gavilán pollero, y le daba pena, le daba vergüenza, y estaba buscando un cortaúñas, un cuchillo. Yo creo que hasta metió los dientes para cortar las uñas de los pies. Y como que no pudo hacerlo o medio hacerlo, y cuando llegó ponía los pies así y los dedos así para que no le viéramos las uñas. Sin embargo, cuando estábamos lavando sus pies, el Espíritu Santo se derramó sobre él. La presencia de Dios cayó sobre él. Y esto suena chistoso, pero lo que quiero dar a entender es que muchas veces la culpa o la vergüenza por situaciones que tenemos ahí ocultas, escondidas, no nos permiten acercarnos a Dios con confianza para que oremos con fervor y veamos esos resultados maravillosos de orar fervientemente. Mira, el versículo 16, el contexto lo aclara, dice: confiesen los pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Está hablando de un contexto de confesar pecados, que es lo que no nos permite acercarnos con la confianza a Dios. Y a veces estamos tranquilos porque tenemos los zapatos puestos, entonces eso no se ve, pero de pronto algún día llega alguien que Dios utiliza para quitarte los zapatos. Entonces Dios quiere, y es una palabra que recibo, para muchos de nosotros, que podamos venir con transparencia delante del Señor. No hay nada que Él no pueda perdonarnos, aún si en este tiempo te has alejado, y decirle: Dios, perdóname, arrepentirte y recuperar nuevamente esa vida de oración con fervor, que va a traer resultados asombrosos, maravillosos. Siento que muchas personas tienen que hacer eso en esta noche. Les invito a orar con persistencia y a no dejar que nada impida, que nada distraiga ese tiempo de oración y que ese tiempo se incremente. Es frecuente que el tiempo que transcurre entre nuestras oraciones y la respuesta de Dios sea más largo de lo que a nosotros nos agradaría. Pero también es frecuente que Dios responda como no queremos, pero o como no esperamos, pero Dios sabe lo que es mejor. Pero también hay momentos en que Dios responde cuando ni siquiera has terminado de orar de inmediato.
Y es tan rápido y tan poderoso muchas veces que ni lo creemos. Recuerda cuando la iglesia en una casa está orando porque apresaron a Pedro y quizás está en riesgo su vida, y mientras están orando un ángel toca a Pedro, lo despierta en la cárcel, lo saca de la cárcel, lo lleva, y Pedro aparece tocando la puerta, y viene alguien a abrir la puerta y dice: es Pedro. No, Pedro no puede ser, antes estamos orando por él, debe ser su ángel. Pero a veces Dios responde así. Pero ¿cómo vamos a saberlo si no persistimos en la oración? O a veces Dios responde como el maná, solamente el pan de cada día. Y decimos: Señor, ¿y mañana qué? Y empezamos a preocuparnos por el mañana. Pero quizás cuando son tiempos del maná es porque Dios quiere generar una mayor dependencia de Él. A veces no sé por qué a Dios le agrada dejarnos como hasta el último minuto, como que estamos, nos sentimos ahogados. Señor, no ha respondido nuestra oración y ya se llegó el momento de, y pon cualquiera, económico, de salud, de restauración, de lo que sea, pero es como hasta el último minuto, y es porque quizás Dios está probando nuestra fe. Como en la parábola de la viuda, pero cuando la viuda y el juez injusto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Tenemos que levantar nuestra fe y creer incluso hasta el último minuto. Y también a veces Dios en las oraciones nos deja como en puntos suspensivos, cuando se queda en silencio. Un predicador dijo esto que quiero leer: nunca pongas un punto donde Dios puso una coma y una coma donde Dios puso un punto. El silencio de Dios puede ser no necesariamente una respuesta negativa, puede ser simplemente una pausa, puede ser puntos suspensivos. Recuerda cuando el mismo Jesús dejó en puntos suspensivos a una familia hermosa que él quería mucho, a Marta y a María, cuando le pidieron que viniera porque su hermano, el hermano de ellas y el amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo, pero Jesús no respondió, no dijo nada, las dejó en puntos suspensivos. Y cuando llega, Lázaro ya había muerto. Y mira las palabras de Marta en Juan 11, versículo 21 y 22. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero mira el versículo 22, porque ese pero es espectacular. Pero, dijo amigo, pero, aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Las cosas no salieron como Marta esperaba. Pero ella dice: pero yo sé que aún tú vas a responder mis oraciones. Es decir, siempre será demasiado pronto para darnos por vencidos, porque aunque parezca que el sueño está muerto o sepultado, donde Dios no ha puesto un punto final, tú no pongas un punto final. Puede ser que simplemente Dios está en silencio y hay puntos suspensivos. Mira, a veces oramos para que cosas no sucedan, cosas malas no sucedan, y aún así suceden. Pero aún así no podemos darnos por vencido porque Dios no ha puesto un punto final. Dios puede, parece cambiar, Dios puede, perdón, cambiar lo que parece no tiene cambio, y Dios puede solucionar lo que parece no tiene solución. Persistamos en oración. De algo estoy seguro, es que el 100% de las oraciones que no hagamos, nunca tendrán respuesta. Así que los llamo a orar, a clamar, a persistir en oración, como Daniel, que abría las ventanas y miraba hacia Jerusalén y oraba tres veces al día, como Ana, que todos los días iba al templo a derramar su corazón y a llorar pidiéndole a Dios que le diera un hijo, como la viuda delante del juez injusto, aunque era ese juez injusto, aunque no le prestaba atención, aunque no tenía a Dios, ella seguía importunándolo, ella seguía persistiendo: hazme justicia, hazme justicia. Como la mujer sirofenicia, que cuando recibió el aparente rechazo y menosprecio de Jesús y sus discípulos, seguían firme en oración, clamando por el milagro de su hija. Iglesia, les animo a un hábito, a una vida personal de oración, de clamor, de intercesión por nuestro país, por la salud, por nuestros hijos, por lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ora por nosotros, como pastores también lo necesitamos. Oremos juntos, oremos en los grupos.
Oremos en familia. Levantemos nuevamente este viejo secreto que es el mismo de siempre. Es el de hoy, será el de mañana. La oración tiene poder para cambiar las circunstancias, pero también para cambiarnos a nosotros. Porque mientras más estemos en la presencia, va a generar una mayor vida de obediencia. Sin duda alguna, necesitamos una intervención divina, así que los dejo con estos. No permitamos que las circunstancias interfieran entre Dios y nosotros. Mejor pongamos a Dios entre las circunstancias y nosotros, porque eso cambia todo. Y lo más importante, nos cambia a nosotros. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Aún con todas las limitaciones que hemos tenido, Señor, oro junto con todos mis hermanos, con toda mi familia de la fe. Señor, ten misericordia y compasión de nuestra nación, Señor. Padre, yo sé que tú miras a Colombia con agrado. Yo sé que tú has hablado palabras proféticas sobre que Colombia es un faro a las naciones, sobre que Colombia es una tierra de avivamiento, Señor. Hoy pedimos que cumplas esas palabras, Señor. Hoy oramos por la sabiduría en nuestros gobernantes, Señor. Hoy oramos para que pongas voz de Dios y temor de Dios en sus corazones y en sus vidas, Señor. Oramos para que traigas diseños del cielo que te honren a ti y bendigan al pueblo que gobierna. Oramos, Señor, por ese odio que hay en tantas personas hacia este país y que se manifiesta en incitar a la violencia o en violencia misma, Señor. Trae tu paz porque tú eres el príncipe de paz, Señor. Trae tu paz porque tú eres el príncipe de paz. Oramos por nuestro sistema de salud, Señor. Oramos, Señor, que te pases por las UCI, por las casas donde hay personas enfermas y traigas sanidad, Señor, y traigas restauración y soples vida y vida abundante, porque tú mismo dices en tu palabra que viniste a dar vida y vida en abundancia, Señor. Oramos, Señor, por la economía, Señor, porque aunque haya crisis en la economía, nosotros estamos en Cristo y tú eres el que da el poder para hacer las riquezas, Señor. Y tú eres el que abre las compuertas de los cielos y derrama una bendición tan abundante que ni siquiera nosotros tenemos cómo albergar, Señor. Y tú mismo es quien reprende al devorador. Tú mismo es quien protege la bendición que nos has dado, Señor. Señor, tu presencia, Señor, sobre esta nación, Señor. Tu presencia sobre su gente, sobre todos nosotros, Señor. Porque tu presencia es la que hace la diferencia, Señor. Pon en nosotros también una mayor intensidad para perseverar y para orar, Señor. Para ser constantes, para no desmayar, Señor. Y Padre, tú eres todopoderoso. No es que tú tienes poder, tú tienes todo el poder. Tú puedes cambiar cualquier circunstancia en un segundo, Señor. En un segundo. Tú conoces las necesidades de las personas y tú en este momento puedes pedir oración. Estamos ministros de oración ahí para orar por tus necesidades de una forma personal. Pon ahí en el chat, queremos orar por ti. Señor, pedimos, Señor, que hagas, Señor, que este virus pierda fuerza hasta desaparecer. De hecho, una sola palabra tuya tiene el poder, Señor, para secarlo de raíz, Señor. Y Padre, levanta el sistema inmune de las personas. Sana, Señor, todas las personas que están con quebrantos de salud en este momento, en su hígado, en su riñón. Ah, Señor, siento una palabra para personas que tienen problemas cardíacos, Señor. En el nombre de Jesús, sana su corazón. Y también sana los corazones quebrantados en el nombre poderoso de Jesús. Y siento que el Señor también está quitando la culpa, está quitando la vergüenza y está diciéndote que puedes venir confiado al trono de la gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia y recibe gracia y recibe misericordia. Y Padre, gracias. Gracias por las respuestas que son inmediatas, Señor. Pero gracias también por esas respuestas en las que desarrollas más nuestra dependencia en ti, Señor. Y nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor,
a orar con persistencia y sin desmayar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ahora este es un momento, yo sé que hay muchas personas que están conectadas a esta hora con nosotros o que van a ver esta grabación después, y quiero hacerles el llamado a que solo en Cristo hay vida y vida eterna. Vivimos tiempos difíciles y la solución no es alejarnos de Dios, la solución es venir y correr a sus brazos y abandonarnos en sus brazos y confiar en que Él tiene el poder para cambiar nuestra vida y cambiar cualquier circunstancia, el poder para resistir, para darnos la valentía para resistir la prueba, pero también para avanzar. Y si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Él para que Él sea el Señor, el Salvador de tu vida, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesucristo, gracias por ir a la cruz y morir por mis pecados. Señor, sé que la muerte no pudo retenerte. Al tercer día resucitaste, estás vivo. Y hoy yo me entrego a ti, Señor, arrepintiéndome de mis pecados, de vivir sin ti, Señor, pidiéndote que me perdones, pidiéndote que me limpies, que me hagas una persona nueva, que me des una vida nueva, Señor. Sé mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo, porque de qué otra manera podría vivir para ti. Y gracias, Señor, que nunca, dilo con fuerza, nunca más seré igual. Ahora yo oro que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te toque y te bautice y te llene y puedas experimentar su presencia. De hecho, que todos podamos experimentar su presencia. Espíritu Santo, manifiesta tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, donde quiera que estemos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esa oración con nosotros, aparece un link ahí en el chat. Queremos tener una reunión por Zoom contigo, decirte cómo esta gran familia está para servirte y ayudarte en tu crecimiento personal y familiar con Dios. Regalarte el libro de nuestro pastor Andrés de los 21 días con Jesús, un libro devocional, y poderte ubicar en un grupo donde vas a poder crecer de una forma más sólida y saludable. La próxima semana voy a enseñar cómo persistir en la oración, cómo tratar, cómo hacer círculos de oración, cómo ser constantes, persistir, así que no te lo pierdas. Espero verles pronto, espero que podamos rápidamente estar nuevamente de una forma presencial. Les pido también que oren por todo el equipo pastoral, por la iglesia, y quiero decirles que les extraño, les amo y les bendigo. Amén, amén. Un abrazo aún en la distancia. Señor, gracias por este mensaje, y siempre recuerda en nuestro corazón que la vieja confiable es la oración. Que nunca la abandonemos, que siempre esté ahí y que seamos constantes en ellos. Gracias, Pastor Juangui, gracias a todos. Y recuerda que si necesitas oración, tenemos un equipo dispuesto para ti allí en el campus online a través de un chat privado. Queremos orar por ti, escríbenos allí. Listo, Dios te bendiga, chao, chao.